pasar ahora para hablar algo muy importante de lo que está ocurriendo ahora aquí hacia la frontera de los Estados Unidos, que es sobre la caravana, que Margaret Vargas y Samuel Sánchez nos van a estar hablando sobre ese tema. Bueno, señores, sí, como ustedes saben, ha salido desde el día 13 de octubre de este año una primera caravana que viene atravesando desde Centroamérica, subiendo todo norte hacia los Estados Unidos. Esta caravana ha generado muchas expectativas. De hecho, Margaret, ya es la cuarta caravana que se forma hace ya más o menos 10 días, de personas que vienen desesperadas subiendo, repito, desde la parte sur del país, del continente, de Centroamérica específicamente, y esto es una situación muy complicada. Es bueno señalar que todo esto tiene su génesis, primero en la pobreza que hay en Centroamérica, en América Latina, pero en este caso Centroamérica es una pobreza inmensa. Segundo, lo que matiza este asunto de la pobreza tiene que ver con el golpe de Estado que le dieron en Honduras al presidente Manuel Zelaya, que a su vez ha generado una situación de inestabilidad y de crimen sin precedentes en Honduras. De hecho, en Honduras se cometen 50 asesinatos por día, 50 asesinatos diarios, lo que es un escándalo a nivel mundial, porque el nivel de inseguridad no tiene parangón. Toda esta situación se viene sumando asuntos como un alto nivel de desempleo, un altísimo nivel de la carestía de vida y, sin duda alguna, el asunto de las organizaciones criminales como la Mara Salvatrucha y el narcotráfico. Todos estos elementos juntos fueron los que explotaron cuando a alguien se le ocurrió en internet, en una red social, decir que de un parque específico de Honduras saldría una primera caravana rumbo a Estados Unidos intentando conseguir algún nivel mejor de vida. Esa situación, ese simple, clarinada que se dio en internet inicialmente, se ha convertido, Margaret, en un terrible mare magnum humano. Claro que sí. Mira, hay muchas cosas que no se entienden con respecto a la caravana. Para eso tenemos ocho preguntas generales para que usted pueda entender con más claridad este tema, por qué se está dando la caravana, qué está pasando actualmente. Y la primera es, ¿cuántos son, o sea, la cantidad exacta de migrantes? Hace unos días se reveló la cifra de 11.500, pero van subiendo porque, como decías, Samuel, se han ido dividiendo los grupos de caravana. Ahora son cuatro, pero la principal está conformada por 7.500 migrantes. Ahora mismo, como vimos en las noticias, se encuentran en la Ciudad de México. También, ¿cuándo se supone que deberían de ellos llegar a la frontera? Hay un cálculo. A la frontera con Estados Unidos. A la frontera, exactamente, a la frontera con Estados Unidos. Se está haciendo un cálculo de que por día ellos están caminando 40 kilómetros porque están tomando descansos. Y también, para las personas que no saben, en marzo, abril más o menos, salió la primera caravana hacia los Estados Unidos y ellos les tomó alrededor de un mes y unas semanas llegar a los Estados Unidos. Entonces, calculando exactamente la distancia que toma atravesar todo México hacia los Estados Unidos, son 1.400 kilómetros. Entonces, realmente es un trayecto sumamente largo, agotador, por lo cual muchos migrantes han desistido en el trayecto y, de hecho, se han quedado en distintos países. También la próxima preguntita es, ¿cómo ha reaccionado el gobierno mexicano y la policía? Bueno, en primer lugar, Peña Nieto, que es el presidente actual, que solamente le quedan menos de un mes. Claro, menos de un mes. Menos de un mes presidiendo. El día primero de diciembre entrega el poder, correcto. Exactamente, menos de un mes presidiendo. Él dice como que los acoge de manera muy grata, están en su país, están en su casa, pero el presidente que viene por ahí está diciendo que quiere, los va a acoger, pero lo va a hacer de la manera más legal posible, que aunque México anteriormente ha acogido migrantes que están huyendo de sus países, quiere llevar las cosas lo más legal que se pueda. Lo más formal posible, correcto. Exactamente. La actitud de la policía con respecto a los migrantes allá en México, la primera intervención que hubo un tanto violencia, habían
bombas lacrimógenas, algunos migrantes salieron lesionados. De hecho, nosotros dimos la noticia de uno que falleció. Sí, correcto. Entonces, en esa fue la primera intervención, falleció uno de los migrantes. Luego, al momento de cruzar el río, déjame buscar el nombre. Bueno, precísalo, no hay problema. El río Suchiate, que ese fue el río. Hay un videíto por ahí, Eddie, no sé si tú lo tienes. Realmente esa imagen es muy, muy lamentable. Eso rompe el alma, señores, ver cómo esa gente está atravesando ese río, cómo las corrientes se lo lleva, cómo ese helicóptero va bajando para dispersar a esos migrantes. Y esa fue la segunda intervención de la policía con respecto a los migrantes, pero realmente es muy, muy penoso lo que están viviendo en este trayecto. O sea, la próxima preguntita es una de las que tú mencionabas, que ¿qué le mueve a salir de su país? Porque claro, tú dices, wow, tú tener que dejar tu país y de esa manera. En esas condiciones. En esas condiciones, claro. pero mira lo que tú mencionas, al día matan 50 personas, señores, en Honduras. Eso es algo atroz, eso es algo alarmante. Están en un estado de emergencia, Honduras. Claro. Porque diariamente que maten 50 personas, eso es algo que no tiene precedentes. Que tiene que ver con delincuencia común y tiene que ver con represalia política. Porque la gente del expresidente Mel Zelaya sigue protestando porque entiende que el presidente actual se quedó ahí producto de un fraude que le hizo al partido que preside Manuel Zelaya, y eso ha generado mucha violencia política. Súmale a eso la violencia delincuencial producto de las maras. Claro que sí. Mira, Samuel, tú sabes que para ellos recibir el asilo de los Estados Unidos, que realmente es lo que están apelando con esta caravana, deben de presentar pruebas de que están siendo perseguidos, de que no pueden vivir en su país por esta circunstancia. Y yo entiendo que se complica un poco como conseguir las pruebas de que, ok, me están persiguiendo, pero ¿cómo yo consigo? Hago un video que me están persiguiendo, o sea, ¿qué? No, ¿cómo se maneja eso? Bueno, ahí estamos viendo el video de las personas cruzando el río, señores. También más adelante en el video van a ver cómo va descendiendo ese helicóptero para que los migrantes vayan dispersándose. Miren cómo esa corriente. Miren qué fuerte. Es algo realmente penoso que tengan que pasar por esa situación. Ahí se vio el helicóptero, cómo está haciendo su maruña para dispersarlos. Qué pena. También, otra de las preguntitas para entender mejor el tema es cuáles son los peligros que ellos enfrentan en México, porque también no podemos tapar el sol con un dedo. México también es un país sumamente peligroso y algunos que están desistiendo de continuar la caravana se están quedando obviamente en México, y lo primero es que van a sufrir discriminación porque están quedándose legalmente. Eso es lo primero. Y por más que queramos decir, ay no, que somos centroamericanos y nos acogemos, mentira. Usted es un inmigrante y si usted está ilegal, lamentablemente usted va a ser discriminado. Y aparte, miren cómo está. Esa fue la primera intervención, esa fue en la frontera de México, señores, cuando la policía intervino de manera brutal. La frontera México con Guatemala. Exactamente, México con Guatemala. Ahí estamos viendo cómo fue el comportamiento de la policía con los migrantes. Miren cómo se están pasando los palos y todo. Esto es algo. En ese momento fue que la caravana rompió el cerco policial, evadió el cerco y logró cruzar la frontera de Guatemala con México. Claro que sí. Mira, uno de los peligros de los cuales ellos están huyendo en Honduras y también les persigue en México es que pueden ser secuestrados por algunos de los grupos criminales, y estos pueden ya hacer sus sandeces, porque eso es lo que se dedica los grupos criminales, a delinquir. Qué pena que estén corriendo este riesgo ahí en México. Mira, déjame sumarle un dato a lo que tú has dicho, Margaret. En el 2009... El 58% de la población de Honduras, en el 2009, 58% de la población de Honduras estaba en un nivel de pobreza. Hoy, en el 2018, eso llega a 68%. 68 de cada 100 hondureños está en situación de pobreza, lo que indica que no se le puede pedir más, porque realmente es muy difícil sostener esta situación en Honduras, y no tienen otra opción más que salir donde ellos entienden que pueden alcanzar su sueño, Margaret. Claro que sí. Para concluir, una de las cosas que causa más curiosidad con respecto a este tema es cómo sobreviven los migrantes durante la caravana. Dependiendo del país en el que se encuentren, ellos pueden recibir alguna ayuda del gobierno, alguna ayuda del Estado.
pero también hay personas que se le acercan, que le dan comida, que le dan asilo. Entonces, esta es la forma en la que... Centros comunitarios también. Exactamente. Prácticamente están viviendo de lo que la gente pueda darle, de lo que el gobierno pueda enviarle. Y nada, vamos a seguir actualizando más adelante en el transcurso de los días lo que va pasando con estas personas que vienen camino hacia los Estados Unidos. Pero usted siga disfrutando de Opción New York, quédese ahí pegado a su televisor porque en breve seguimos con muchísimo más.